pues cuánto me encanta, cuánto me alegra estar aquí con todos vosotros una vez más. Pues eso, porque me apetecía estar, lógicamente, como todas las semanas. Me apetecía estar y porque tengo libertad de elección. O al menos eso creo, porque, no sé, a lo mejor hoy que tenemos a Jesús Benítez en el programa, resulta que hablar del libre albedrío, que nunca me sale muy bien la palabra, o libertad de elección, pues es algo que es una ilusión simplemente, no lo sé. Vamos a hablar con Jesús Benítez sobre este tema, la libertad de poder elegir, el libre albedrío, y posteriormente pues vamos a tener también en nuestra sección España Calidad a el director de la clínica veterinaria Mucay, el amigo Javier Alegre. Todo ello, como siempre, en un momentito, después del corte publicitario, aquí en vuestro espacio, en vuestro programa, Se Buscan Locos, ya sabéis, por la cordura. Locos, 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 o cuerdos, 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 cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Pues como comentábamos hace un momento, aquí nos encontramos una vez más para charlar sobre un tema, pues de esos temas que le da a mi amigo Jesús Benítez por tocar, la libertad de elección, que me sale mejor decir que libre albedrío. Que yo no sé por qué me pasa eso. Jesús, bienvenido una vez más a este tu programa, el Se Buscan Locos por la Cordura. Y digo tu programa bien dicho, porque este tema lo has escogido tú. Y a mí, que solo hay que empujarme un poquito, pues yo digo, oye, qué buena idea hablar de eso de la libertad de elección, ¿no? De poder tomar nuestras propias decisiones. Que bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Y que espero que lo vamos a pasar bien, ¿no? Como lo pasamos siempre. Sí, hombre, siempre que charlamos disfrutamos mucho. Y además este tema es un tema, yo diría que es un tema especial. El tema del libre albedrío. A ti te sale mejor que a mí la palabra. ¿Por qué será eso? A lo mejor es porque soy más libre. A lo mejor es porque tienes más libertad, efectivamente. Bueno, Jesús, pues vamos directos al grano. ¿Cómo defines tú el libre albedrío desde la ciencia en primer lugar? Luego te voy a preguntar desde la fe, pero en primer lugar, desde la ciencia, ¿cómo lo defines? Bueno, es difícil definir el libre albedrío bajo un punto de vista científico, especialmente teniendo en cuenta los grandes avances científicos que se han producido en la humanidad, especialmente a partir de principios del siglo XX, ¿no? Que han cambiado totalmente la perspectiva, digamos, de las percepciones humanas, me atrevo a decir. Por lo tanto, el tema del libre albedrío
Podríamos decir que el libre albedrío como concepto es en definitiva el poder o la fuerza que tiene o capacidad que tiene el ser humano para elegir en cada momento controlando el proceso de elección, que eso es fundamental. A ver, repite eso, controlando. Es la capacidad o fuerza que tiene el ser humano, ¿sí?, para poder elegir en un momento dado, pero controlando esa capacidad de elección. Ajá. No a lo loco. No a lo loco, pero claro, el problema del libre albedrío es que hay que preguntarse si realmente existe o no existe. Pero vayamos por partes. Entonces, vayamos, claro, por partes, poquito a poco, porque si claro, no, claro, si no, ya porque, sé lo que nos va a ocurrir. Claro, porque una cosa es hablar del, sí, libre albedrío bajo un punto de vista histórico-filosófico, ¿sí?, y otra cosa es hablar del libre albedrío teniendo en consideración los últimos avances científicos que ya se iniciaron especialmente a partir de Isaac Newton, ¿no? Ajá. Entonces, ahí hay un debate que distingue diferentes posturas, empezando por las características de los seres humanos. Hay diferentes teorías. Podemos hablar, pues, de la teoría de la tabla rasa, que considera que los seres humanos son seres que nacemos sin tener una predisposición concreta en un momento determinado ni hacia la conciencia específica, ni al desarrollo de la conciencia, ni a la libre elección en sí misma. Luego hay otra teoría, que es la teoría del buen salvaje, que la trata el amigo Rousseau, que parte de que el ser humano es, sobre todo y por encima de todo, un buen salvaje, es decir, un buen ser, ¿no?, o un ser bueno, ¿no?, que luego se malea por conducto de su contacto en la sociedad. Luego está la teoría, que esta ya empieza a ser algo más compleja, que es la teoría del fantasma encerrado, en el que ya se empieza a conjugar la relación del cuerpo y el alma, ¿no?, partiendo de que el ser humano es un ser encerrado en ese cuerpo-alma o en ese alma-cuerpo, en un universo que está determinado. Por lo tanto, a partir de ahí empieza ya a dudarse respecto a la libre elección. Y por último, no voy a extender inicialmente en las distintas teorías, está la teoría de la simulación, que la teoría de la simulación también es una teoría muy interesante, que considera que el ser humano vive en un estado simulado, que tiene mucho que ver con lo que probablemente citemos en esta charla, que es el tema de los multiversos, ¿no? Es decir, muchos de los que nos escuchan habrán tenido la oportunidad de ver la película Matrix, por ejemplo. Uh-huh. Pues Matrix es un ejemplo de la vivencia del ser humano en un estado de simulación. Esa es otra teoría, que parte principalmente de que el mundo físico, digamos macro, no es el mismo que el mundo físico micro. Es decir, que no ocurre lo mismo en ese mundo o en ese universo pequeño que en el universo que somos capaces de percibir. Permíteme que te pregunte. Tú acabas de mencionar la teoría de la tabla rasa. Teoría de la tabla rasa. Y si no me equivoco, has mencionado que esta teoría alude a la no conciencia. ¿O no, estoy equivocado? No. ¿O me he equivocado? A ver. Lo que quiero decir es que no nacemos, ¿sí?, predispuestos a tener un determinado tipo de conciencia. Y por lo tanto, no nacemos predispuestos a ser necesariamente libres. Es lo que quiero decir. Es decir, nacemos todos al mismo nivel, como una tabla rasa. Uh-huh. Y a partir de ahí, la interrelación del ser humano con el medio en el que vive, con la sociedad, con el resto de los seres humanos, es por ese sistema, esa interrelación, cuando se produce realmente la conformación de la conciencia y el ejercicio de las diferentes libertades o de la capacidad de libre elección por parte del ser humano. ¿Crees tú que la libertad de elección, el libre albedrío, es compatible con un ser superior o no? Hombre, porque yo sé que tú me estás hablando ahora desde el punto de vista de diferentes teorías hechas por seres humanos, ¿vale?
esa libertad de elección, ¿puede ser compatible con un ser superior o no? Es que la libertad de elección es compatible, me atrevería a decir, con casi todo. Es decir, hay una teoría que es totalmente, se la denomina de hecho, determinista fuerte, uh-huh. Es decir, que establece que todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido, ¿sí? lo que ocurre y lo que ocurrirá, está determinado y que por tanto no hay capacidad de elección ninguna. ¿Ahí cómo juega pues las creencias religiosas? Pues para algunos confirman precisamente esas creencias y para otros ocurre precisamente lo contrario. Está la teoría del, digamos, de la libertad o de que se denomina el libertarismo. La teoría del libertarismo es una teoría contraria al determinismo, es decir, se parte de que sí existe la libertad de elección y luego están las teorías que establecen un sistema de compatibilidad. ¿Cómo juega la creencia religiosa en estos ámbitos? Bueno, podemos tratarlo, pero es muy difícil separar los distintos aspectos religiosos de los científicos. Antes de nada, estás hablando del determinismo. O sea, si está todo determinado, ¿cómo se puede conjugar eso con la creencia? Bueno, si se puede conjugar, a ver si te estoy entendiendo. Hay un ser superior, yo no sé si tú crees o no, yo lo tengo muy claro, vale. Y ahora, según entiendo, el determinismo lo que viene a decir es que ya está todo determinado y que ese ser superior ha determinado todo lo que va a ocurrir o no. Y entonces, adiós libertad de elección. Claro, según las teorías deterministas, no existe libertad de elección, está todo ya hecho. Está ya todo, está el pescado vendido de alguna manera, ¿no? Claro, eso dicho así, en fin, es quizás decirlo muy fácilmente, ¿no? Porque hay mejor teorías. Para que se enteren nuestros, no quiero decir con esto que nuestros espectadores no se enteren ni mucho menos, sino que cuanto más sencillo lo expliquemos, pues mucho mejor para todos, en primer lugar para mí, a eso me refiero. Hombre, lo que ocurre es que cuando entramos en ciencia ya entramos en un terreno difícil de explicar. Pero Jesús, permíteme, vamos a centrarnos un momento en este tema, perdona que te diga. El tema del determinismo, si está todo determinado, como estamos diciendo, la libertad de elección, el libre albedrío es una ilusión. Efectivamente. Y adorar a un Dios que tiene ya todo organizadito y que encima te dice, cuidado por aquí, cuidado por allí o cuidado por allí, ¿para qué si ya está todo hecho, si ya está todo determinado? Uh-huh. Ahí yo veo una incongruencia. Bueno, más que una incongruencia, para los que creemos en Dios. Claro, lo que ocurre es que para los defensores de la teoría determinista, evidentemente el juego de la religión es nulo o muy reducido. ¿Por qué digo muy reducido? ¿Por qué le ha llamado juego? Porque la vida es un juego. No, digo a lo de la religión, ¿por qué le llamas juego? ¿La religión? ¿Por qué la llamo? Has dicho el juego de la religión. Sí, porque en definitiva la vida es un juego. Entonces, en el juego puedes jugar con unas cartas o puedes jugar con otras. Si tus cartas son las de un creyente, las de una persona religiosa, pues tienes esas cartas. ¿Qué otro sinónimo utilizarías tú para, en vez de juego, sinónimo de religión? ¿Qué otro sinónimo utilizarías? Bueno, hay muchos sinónimos de religión. Aparte del juego, yo no me atrevería a decir que es un sinónimo de religión. No, efectivamente. Me refiero a que ¿qué sinónimo utilizarías tú para religión? En vez de decir religión, ¿qué otro sinónimo utilizarías, por ejemplo? Bueno, la creencia en un ser superior o la fe. Es decir, la fe en, no sé, hay personas que, por ejemplo, no creen en una religión basada en un Dios a imagen y semejanza del ser humano, sino que creen en el creacionismo, que es un planteamiento totalmente diferente. Uh-huh. Que se cree en que efectivamente el desarrollo y evolución del universo en el que vivimos pues estaba definido desde un principio. Pero eso no es determinismo, ¿eh? Es decir, el creacionismo no es determinismo, porque el creacionismo es como dar unas reglas de juego y esas reglas
se va moviendo y evolucionando en diferentes direcciones. Y el determinismo es defender que todo está creado con sus causas y sus efectos, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. En tu caso, Jesús, el libre albedrío, ¿es para ti una ilusión o no? En tu caso. Bueno, yo soy bastante abierto. Cualquier opinión que yo dé respecto a si existe o no existe el libre albedrío va a ser insegura, porque ni siquiera los grandes científicos más sesudos al día de hoy han llegado a determinar si eso es así o no. Sí es cierto que podemos citar un cambio sustancial en el proceso de evolución que se ha producido de las ciencias, ya he dicho antes, a partir del siglo XX. Podemos citar a Heisenberg, porque Heisenberg, cuando definió el principio de indeterminación, ya provocó una situación un poco difícil, ¿no? Es decir, en definitiva, lo que introduce es el azar, es decir, una visión del universo probabilístico. Es decir, todo es probable, por lo tanto, nada es determinado. A partir de ese momento las cosas cambian. Pero de ahí, yo me atrevería a decir que ha habido un proceso científico que ha seguido un desarrollo circular. Y si me dejas que haga referencia a los científicos en concreto... Yo te dejo que hagas lo que quieras en este programa, por supuesto, porque este es tu programa. Y además es que cuanto más te escucho hablar, más se acrecienta mi fe. Continúa. Mira, vamos a citar científicos. Venga. Podemos citar a Isaac Newton, que ya lo hemos mencionado. Gran amante de la Biblia. Isaac Newton fue un científico determinista, porque por conducto de su ley del movimiento y gravitación universal, pues bueno, vino a decir que existían unas leyes determinadas y que, teniendo conocimiento de las reglas de juego, de esas fórmulas y de esas leyes, se podía saber qué es lo que iba a ocurrir en determinados efectos naturales. Pero Jesús, el hecho de que haya unas leyes determinadas, físicas o de cualquier otra índole, eso no demuestra que haya un... Sí, pero tú déjame que avance. Perdona, sí. Luego podemos ir a Laplace. Sí. Laplace llega a decir, con sus formulaciones matemáticas, que se puede llegar a predecir el futuro en el universo. Uh-huh. y desarrolla un ensayo sobre lo que ya hemos citado también, las probabilidades. Desde el momento en el que hay probabilidad, estamos en un terreno determinista, pues ya hay serias dudas. Damos un salto a 1900 y estamos ya con Max Planck. Max Planck es el que realmente crea el origen de las teorías cuánticas, es el que descubre los cuantos, es el que dice que realmente las partículas son energías, son cuantos. Por lo tanto, ya entramos en la mecánica cuántica. Luego damos un salto a 1924 y nos encontramos con de Broglie, que habla de la dualidad de la onda y de la partícula. Ya empieza a tratar la onda, la partícula, el movimiento de la física clásica, ya no puede ser tan útil como era. Es decir, ya se empiezan a derrumbar determinados aspectos de las teorías de Newton. Saltamos a Erwin Schrödinger, que tiene una denominación peculiar, y este científico ya está hablando de la función de onda y está hablando de que se puede predecir la evolución en el tiempo. Luego se salta a Bohr, voy a ir más rápido, y al hablar de la función de onda nos lleva nuevamente a la probabilidad. Pero luego saltamos a Heisenberg, que habla del principio de incertidumbre, como hemos hablado antes. ¿Y qué es el principio de incertidumbre? Pues el principio de incertidumbre establece que cuanto más se controla una magnitud, más cambia esa magnitud. Por lo tanto, todo es indeterminado. Llegó un momento en el que se tuvieron que reunir varios científicos y eso dio lugar a lo que se ha venido a llamar la interpretación de Copenhague. Y esta interpretación estableció en definitiva que la definición de la llamada función de onda y de la probabilidad estaba condicionada
por el momento en el que se estaba pendiente de ella, en definitiva, porque eso es lo que colapsa. Es decir, tú cuando te fijas y observas la función de onda, cuando mides esa función de onda, es cuando se produce el colapso. Posteriormente, entramos en otras distintas teorías y vamos a saltar a 1957 con Hus-Everest. ¿Qué dice Hus-Everest? Pues dice que lo que nosotros percibimos en nuestro universo puede no ser igual en otro universo. Es el que saca a colación en el mundo científico el llamado multiverso. Pone el ejemplo de los dinosaurios, que puede haber un universo en el que los dinosaurios mueren porque cae... se produce una gran explosión en la Tierra, o puede haber otro universo en el que eso no llega a producirse. Pero luego se da un salto, por eso digo que es circular, fijar el recorrido que he estado dando, se da un salto a Paul Wigner, que Paul Wigner dice que la conciencia interviene en el sistema cuántico. Y llega a decir que la función de onda, que en principio colapsa con la observación, colapsa porque participa la conciencia del ser humano. Y entonces nos preguntamos, voy a dar dos preguntas. Un segundito, esas dos preguntas me las das ahora después del corte de publicidad. Perdona que te corte, porque tenemos que irnos a un corte de publicidad. Entonces vamos al corte de publicidad y seguimos con esas dos preguntas que no se te olviden, que sé que no se te van a olvidar. Corte publicitario y seguimos aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues continuamos. Como hemos dicho antes del corte de publicidad, estamos con Jesús Benítez y nos ibas a hablar de dos preguntas, ¿no? Ibas a comentar dos preguntas. Venga, cuéntame. Bueno, habíamos llegado al punto siguiente, es decir, la trascendencia e importancia que tiene en las teorías cuánticas la intervención de la conciencia humana. Es decir... ¿En la cual tú crees? Sí, claro, la conciencia es algo... Distinto es tener claro lo que es y lo que no es la conciencia. Sí, pero que existe la conciencia. ¿Qué es para ti la conciencia? Rápidamente. Pues tener la percepción de lo que es uno mismo en relación al medio en el que se está, pero tener conciencia de uno mismo. Esa es una opción. También otra opción se puede decir que es como tener una alarma que nos avisa de cuando estamos haciendo algo bien y cuando estamos haciendo algo mal. Es otra definición. Bueno, la concepción aparte de es otro concepto, pero también vale, ¿no? O sea, mi conciencia me está dando en el cuello, por decirlo de alguna forma, me está acusando cuando estoy haciendo algo que no es bueno. Bueno, pero a veces confundimos nosotros la capacidad de elección, el libre albedrío, capacidad de elegir, con lo bueno y lo malo. Es decir, son dos cosas distintas. Sí. Es decir, yo puedo tener una... libre albedrío, entre comillas, sí, para poder elegir lo que yo estime, sí, pero que eso sea bueno o sea malo, eso es otro aspecto. Y claro, puede ser bueno para
determinadas cosas y malo para otras, y al revés. Es que eso, ahí en ese aspecto ocurre lo que ya hemos comentado en otros programas. El ser humano, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, bajo mi punto de vista, educado por la Biblia, no está capacitado para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí para elegir. Sí para elegir. Tú puedes elegir hacer esto o hacer lo otro. Pero el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo no debería ser el ser humano, porque por desgracia, mejor dicho, nos encontramos, la raza humana, como nos encontramos, por comenzar a decidir por nosotros mismos desde el comienzo qué es lo bueno y qué es lo malo. Bien, ese es mi punto de vista, bíblicamente bueno, hablando. Hay cuestiones. Y la conciencia, Jesús, perdona un segundo, va unida al tema de la libertad de elección, al libre albedrío. En el cual yo sí creo, claro, porque yo estoy aquí haciendo este programa porque me apetece venir al programa. Yo no creo que es que estaba determinado a venir al programa y tal. Bueno. Bueno, iba a hacer dos preguntas. Venga, quería hacer. Venga. Es decir, si realmente la probabilidad, sí, y el mundo cuántico que rige en nuestro universo está vinculado con nuestra conciencia, es decir, es como decir, si no hay un observador, ¿qué ocurre? Si hay un observador y si no lo hay. Es decir, la pregunta es, ¿existe la realidad cuando no la observamos? Esa es una buena pregunta, porque si está vinculada a la conciencia, si no hay un observador, ¿qué ocurre? Y otra pregunta, ¿tiene sentido el libre albedrío sin conciencia? Si no tienes conciencia de ti mismo, tampoco tienes conciencia de lo que es válido o no es válido y lo que debes de elegir. Es que me estoy dando cuenta de que efectivamente cuando hablamos de conciencia estamos hablando de dos maneras diferentes, tanto claro, tú como yo, ese es el problema. Claro. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Lo que yo tengo claro es lo siguiente. Todas esas personas que has mencionado, que por supuesto me merecen mis respetos, pero a mí, tú ya sabes que me merece más respeto el que para mí es el creador del ser humano y de la vida. Y la libertad de elección o el libre albedrío, desde el punto de vista de la Biblia, es un regalo. Es un regalo maravilloso, al cual no le damos importancia. Pero hay porque lo tenemos. Pero hay situaciones curiosas, que la ciencia... Permíteme un segundo. La ciencia... Como yo te he permitido ahí enumerar a no sé cuántos... ¿Le he permitido? Bueno, pues yo solo voy a enumerar, no voy a enumerar a tantos, pero por ejemplo Moisés hablaba de la libertad de elección, que nació mucho antes que todos ellos, etcétera, etcétera. Bueno, hablaba de la libertad de elección. En el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, él escribió que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No a nivel físico, espiritual, porque él es un espíritu y nosotros somos carne y hueso. Pero sí en cuanto a cualidades. Y una de las cualidades que tiene él es precisamente la libertad. La libertad. Entonces nosotros también podemos tenemos esa libertad para elegir. Y es que tú te imaginas vivir en un mundo... Por ejemplo, imagínate que te vas de aquí a Francia, coges el coche y me voy a Francia o a Suiza. Tú que te gusta mucho las montañas. Y ahora coges y dices, bueno, me voy de aquí a Suiza, voy en el coche... Pero resulta que no hay leyes que rijan el tráfico, ¿qué tal? Porque algunos lo que argumentan es, vamos a ver, ¿cómo puedes hablar de libre elección si luego estás supeditado de una u otra manera a un ser superior que te impone leyes? Entonces realmente no eres libre del todo para elegir. Pero es que, por ejemplo, hay una investigación, sí, que ha llamado mucho la atención, que ha sido realizada no hace muchos años por un científico que se llama Werner, y también intervino en ese trabajo Benjamin Libet. Libet lo que viene a decir, si no me equivoco, es que antes de que hagas algo hay un lapsus de tiempo anterior en el que tu cerebro ya lo está haciendo. ¿Estoy efectivamente, bien? Efectivamente. Vale. Entonces, claro... si antes de elegir, sí, el cerebro, sin que tú tengas conciencia de ello, está eligiendo por ti, eso cambia un poquito la situación. Y si a eso le unes otro estudio científico que hicieron otros dos científicos, Nisbet y Wilson, que fue muy elemental,
decir, fue simplemente en unos grandes almacenes colocar dos tipos de medias para que eligiera a la gente cuál le parecía mejor, y hubo un porcentaje muy, muy significativo de gente que eligió el grupo de medias que había en el lado derecho. A continuación se les preguntó, ¿por qué han elegido ustedes el lado derecho? Más del 70% de esas personas que habían elegido ese lado derecho lo habían elegido sin saber por qué. Es decir, tenían conciencia de la elección, sabían que lo habían hecho libremente en el ejercicio de su libre albedrío, pero no sabían realmente el por qué. Entonces, hay que tener en cuenta lo que el mismo Einstein decía, que Einstein decía, los seres humanos son libres para hacer lo que desean, pero sus deseos no son libres. Es una frase con mucho fondo. Es decir, ¿hasta qué punto somos de verdad libres? ¿Hasta qué punto las elecciones que adoptamos están basadas en causas y efectos elegidos de un modo plenamente consciente? Pues hay dudas científicas al respecto. La única posibilidad potencial que quizás habría para poder justificar la verdadera existencia del libre albedrío sería por conducto, estoy hablando bajo un punto de vista científico y básicamente cuántico, sería si se llegara a alcanzar una teoría del todo. Si se llegara a alcanzar una teoría del todo, es probable que pudiéramos determinar si el libre albedrío existe de verdad o no. Bueno, Jesús, ¿qué esperanza tiene el ser humano si no tiene la opción de elección, si no tiene la opción del libre albedrío? Pues sinceramente yo creo que es mejor, en cualquier caso, tengamos razón o no la tengamos, que el libre albedrío lo tengamos en nuestro interior, que sintamos de verdad que podemos ejercerlo. Aunque pueda ser incluso, como dice Harari, que es otro escritor que trata este tema, aunque pueda ser un medio para cubrir los grandes poderes, para manipularnos. Bien. Pero es que una vida en la que no tienes capacidad de elección es una vida sin sentido. Efectivamente, claro. Totalmente de acuerdo. Eso sí, hay que ver los niveles, Es decir, puedes tener capacidad de elección en determinados niveles, de ahí vienen las teorías que compatibilizan las opiniones de los que son extremos en un lado y en otro, pero puede haber otras actividades humanas que no sean realmente libres. Lo acabas de decir, no hay, o sea, una vida sin poder elegir no es una vida. Por eso yo decía hace un rato que la libertad de elegir lo que uno quiere es un verdadero privilegio que nos hace felices. Mira, estas palabras tú has citado ahí, yo voy a citar por mi lado. Yo, si tú fueses creyente en Dios totalmente, ¿no? A ver qué te dirían a ti estas palabras. Se encuentran en uno de esos libros que se escribió hace 3.500 años más o menos, Deuteronomio, Moisés. Yo también cito de las personas como tú. Y en el capítulo 30 de Deuteronomio y en el versículo 19 dice lo siguiente. Está aquí hablando Dios. Dice, hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes, atención, de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y para que ustedes, sus descendientes, vivan, tienen que escoger la vida. Según ese versículo, ¿qué es lo que dice Dios que pone delante del pueblo de Israel? ¿Les da opción de escoger o no? Hombre, yo entiendo que sí. Claro que sí, claro que sí. De hecho, ya incluso San Agustín o Agustín de Hipona ya hacía referencia a esa elección. Yo hay dos cosas que me gustaría decirte. Hoy no me dejas hablar tú, pero bueno, venga, no pasa nada, no pasa nada. Venga. Vamos a ver. Todas estas formulaciones matemáticas, es que te voy a dar la razón. Sí, sí. Todas estas formulaciones matemáticas las van descubriendo los científicos. Sí. ¿Pero no son preexistentes? Claro que sí, existían ya. Y me pregunto, ¿y esas leyes matemáticas no tiene que haber alguien que haya dicho voy a poner estas leyes?
O se ponen solas las leyes de matemáticas. Pero es que no descubrimos, es decir, no inventamos nada, claro que no. Los humanos, descubrimos, ¿vale?, lo que es preexistente. Uh-huh. Y luego yo me pregunto, me hago preguntas, y me hago una pregunta en la que digo... Tenemos 2 minutos, ¿eh? En la que digo, ¿cómo se pasa de la materia a la imaginación? Ya no hablo de la vida. Ya. Y quizás deberíamos... Qué bonita pregunta. ¿Cómo se pasa de la materia a la imaginación? De la materia a la imaginación. Muy buena pregunta, sí, señor. Y otra cuestión podríamos poner sobre la mesa. ¿No es verdad que pensamos mucho y que sentimos cada vez menos? Uh-huh. Pues sí, puede ser. Es importante. Sí, sí, son buenas preguntas. Son dos buenas preguntas que tienen su fundamento científico. Qué privilegio, tanto, qué privilegio de verdad poder elegir. Pues es qué un privilegio, ¿sí? ¿Verdad que es un privilegio? Y un regalo, ¿no te parece un regalo maravilloso? Si se puede elegir de verdad, sí. Bueno, 30 segundos, con esos 30 segundos me tengo que despedir. Este, lo comentamos, es un tema para estar, bueno, mucho tiempo. Y más si es un tema que compartes con alguien pues tan agradable como es Jesús Benítez, aunque hoy no me ha dejado hablar mucho, pero he disfrutado mucho. Y como siempre digo, cada vez que tengo a Jesús conmigo, acrecienta mi fe. Mi fe en que, bueno, yo respeto todas las opiniones, pero mi fe en que somos muy, muy privilegiados, pues eso, con regalos como esto del libre albedrío. Jesús, muchísimas gracias, mi amigo, como siempre, por estar, a ti y a vosotros, estar aquí. Y como tenemos, pues eso, como podemos elegir, ¿sabes? Pues nada, volveremos a elegir que vengas por aquí para disfrutar. Muy bien, encantado. Bueno, pues que nada, que nos tenemos que ir a un corte de publicidad. Acto seguido comenzamos con España Calidad y Javier Alegre, que es el director de la Clínica Veterinaria Mucay. En un momento aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Locos, 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 cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Continuamos en nuestra sección España Calidad, que antes de nada tenemos que decir que está patrocinada por este spot que vais a ver ahora mismo, ya sabéis, Clínica Capilar Azcure. Soy David Orgaz, director de la Clínica Azcure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Como decíamos, estamos en la sección España Calidad y hoy hemos invitado,
pues al director de una clínica veterinaria, que es un referente como es Clínica Veterinaria Mucay, y su director, nuestro amigo Javier Alegre. Javier, bienvenido a este programa, que es tu programa, ya sabes, el Se Buscan Locos, como pone ahí, por la cordura, ¿eh? Por la cordura, no por la locura. Antes te preguntaba que si hay muchos locos por la cordura y me has dicho que sí, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Que sí, sí o que no? Por la cordura y por la locura también. De acuerdos es, cuidar a los animales. Yo no sé si tú sabes, bueno, hace un momento has visto que estábamos aquí hablando con nuestro amigo Jesús Benítez y yo mencionaba mucho sobre la Biblia, a mí me encanta ese libro, esos libros, que es una maravilla, y ya hace unos 3.000 años, el rey Salomón, que has escuchado hablar de él, era un hombre que tenía casi tanto dinero como yo, dijo algo muy bonito. En un proverbio le escribió que el justo está cuidando del alma o de la vida de su animal doméstico. Son unas palabras muy bonitas, ¿no? Y eso es de acuerdo, por supuesto, cuidar a los animales. Y eso es realmente a lo que os dedicáis vosotros en vuestra clínica, en la clínica veterinaria Mucay. Bueno, cuéntanos antes de nada, Javier, ¿cuál es tu experiencia en este ámbito de la medicina veterinaria? Bueno, pues hace ya unos 11 años que empecé a estudiar la carrera de veterinaria. ¿11 años? En el 2012, 11, 12 años ya. ¿Tú tienes 28? Yo tengo 28. Ajá. Y bueno, una carrera apasionante, bonita y difícil, muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Sí. Bueno, es una profesión con mucha medicina, con mucha ciencia y bueno, con asignaturas bastante complicadas, sí. Complicadas. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo, de este trabajo de ser veterinario? Vamos. Me gusta mucho el trato con los animales, más que con las personas. Y bueno, mi especialidad es la cirugía. Hago muchísima cirugía y es mi gran pasión. ¿Y por qué dices más que con las personas, con los animales? ¿O es una frase hecha? No, me empatizo más con los animales. Creo que son más leales que las personas. Ajá. Bastante más leales. Y es mi día a día, coincidir con ellos y con las personas. Bueno, oye, ¿cuál es el enfoque principal que dais vosotros en el cuidado de los animales? En mi clínica nos centramos sobre todo en la prevención de enfermedades que pueden afectarle a ellos y de forma secundaria a nosotros, por la zoonosis. La zoonosis son las enfermedades que pueden transmitir los animales a las personas y hay que tener mucho cuidado con ello, ya que bueno, son animales que tenemos a diario en casa, que mucha gente pues, se los sube a la cama, que nos chupan, que empatizan mucho con nosotros y que hay que tener mucho cuidado. Y para eso estamos nosotros, para poner ahí una barrera y para poner un cuidado que es muy importante. Bien. Comentábamos antes que ha habido un boom en el tema de las mascotas, ¿no? De adquirir mascotas y tal. Y nos decías tú que, bueno, que mucho ha tenido que ver el tema del COVID, ¿no? Así es. El COVID lo que hizo es encerrarnos a todos en nuestras casas y mucha gente tuvo la necesidad de tener esa compañía que no se atrevieron a dar ese paso por ciertos motivos y que les dio el tiempo necesario para reflexionar y ver que a lo mejor un animal en casa da bastante compañía. Cierto es que también mucha gente utilizó el tema de tener animales para poder salir cuando la gente estaba confinada y es donde más volumen de trabajo nosotros los veterinarios tuvimos en el tiempo del COVID. O sea, yo nunca he trabajado tanto como en cuarentena. Muchísimas urgencias, muchísima gente que venía a la clínica a pasar el tiempo porque era la única opción que tenía, o gente que se ponía a pasear y con perros tenía esa posibilidad, porque si no tenías no podías salir. Tener un animal está muy, muy bonito, por supuesto, está genial, pero es una gran responsabilidad también. No es simplemente tener el animal y ya está, sino que es una gran responsabilidad, ¿no? Efectivamente, es lo que estaba diciendo, hay que tenerlos bien vacunados, tanto para ellos como para nosotros, hay que alimentarlos, hay que sacarles 3-4 veces al día, no solo que hagan pis y caca, sino que sociabilicen, que corran, que hagan vida con otros animales, y es un tiempo que a día es mucho tiempo, que hay que dedicarles. ¿De qué crees que carecemos un poco aquí en España en cuanto a este tema de los animales? Carecemos... En cuanto al cuidado y tal... Carecemos de un sistema de seguridad social que pueda permitir costear lo que cuesta un veterinario
y un Estado que nos apoye, porque ahora mismo los veterinarios no estamos considerados sanitarios y trabajamos pues con un 21% de IVA, estamos muy saturados en ese sentido y el no ayudarnos a nosotros no nos permite ayudar a la gente que también tiene mascotas. Muy bien. En cuanto a desafíos, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentas actualmente en tu clínica? Bueno, llevamos abiertos un año, llevamos un poquito de tiempo, vamos muy bien, pero la incertidumbre de ver cómo pueda prosperar y crecer frente a las adversidades que tenemos a día de hoy. Pero va bien, ¿no? Vamos bien. Va bien. Haciendo las cosas bien y trabajando bien, vamos a ir siempre bien. Sí, sí, hoy día no se puede trabajar mal porque hoy día ya sabe lo que ocurre. Que si reseñas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Eso es. Y te la lían rápido. Pero no es el caso, no es lo que ocurre, por supuesto, con la clínica Mucay, porque sé de buena tinta que vais increciendo porque sois grandes profesionales. Sí. Eso se nota. Sí. Como yo digo, la gente hoy día ya no es tonta, vamos, no es que hayamos sido tontos nunca, sino que la gente hoy día ya tiene muchísima información y sé de buena tinta que vosotros lo hacéis muy requete bien. Oye, vamos a dar la página web, que es importante. Vamos a poner aquí la página web, que nuestros compañeros pongan en el faldón la página web de Clínica Mucay. ¿Cuál es la...? Es Centro Veterinario Mucay, .es. Punto es. Es fácil. Centro Veterinario Mucay, .es. Esa es la página web. Es. Vale, pues ahí podéis dirigiros si queréis más información sobre esta excelente clínica, la Clínica Mucay. Bueno, hablábamos también antes un poco sobre el tema de las multas, ¿no? ¿Crees que deberían de ser, el gobierno debería ser más duro con estas personas que, bueno, pues que hacen cosas muy mal hechas con los animales, ¿no? ¿Qué crees tú que debería hacer el gobierno? ¿Debería ser más duro en el tema de las multas, en las penas o cómo está eso ahora? Cuéntanos un poco. Por supuesto, sí, sí. Uh-huh. Ahora mismo el abandonar un animal no es gratis, pero casi. Y entonces, bueno, ahora con la nueva ley de bienestar animal que están a punto de aprobar y están a punto de hacerlo, esas penas se van a endurecer y ojalá sea cuanto antes, por supuesto. ¿Se van a endurecer, sabes, hasta qué tipo? O sea, hasta qué... Lo desconozco porque no hay nada estipulado, pero seguramente se endurezcan. Es algo que sensibiliza mucho y que estamos todos al corriente de ello, de que hay muchos animales que se abandonan, que se atan en los guardacarriles de las carreteras, en los quitamiedos, y las protectoras están saturadas de este tipo de personas, de personas que piensan que es un juguete o que es un regalo de Navidad y que al final no nos encontramos abandonados, muertos de hambre, desnutridos o prácticamente al borde de la muerte, o muertos. Vale, ¿vosotros colaboráis también con alguna...? ¿Sí? Cuéntanos. Sí, sí, sí. Nosotros colaboramos con diversas protectoras en la medida de lo posible para poder ayudar a todos esos tipos de animales que puedan salir y que no estén abandonados. Son unos gastos que muchas protectoras no pueden correr con ellos, protectoras o personas que actualmente económicamente no se pueden permitir tener un animal, pues porque en el COVID les han despedido de su trabajo, cualquier cosa, y su animal necesita unos cuidados que son caros y que, bueno, nosotros en Mucay intentamos en la medida posible poder ayudar a ese tipo de personas y de protectoras. Javier, ¿cómo os mantenéis vosotros en la clínica actualizados con los avances de la medicina veterinaria? Bueno, nosotros estamos en constante formación, es una profesión que es prácticamente igual que la medicina humana. Nosotros vamos siguiendo todos los pasos de esa profesión, vamos siempre un paso por detrás que medicina humana, pero siempre siguiéndoles, intentando mejorar cada día a día. Yo ahora mismo me estoy especializando en mínima invasión, en cirugía de tejidos blandos, que es a lo que me dedico, y todos los días nos estamos formando prácticamente, con cursos, con máster, con posgrados, todos. Y en cuanto a últimos avances en el tema de los animales, en cuanto a la medicina, ¿qué hay? Porque me estabas hablando de la medicina no invasiva, o sea... La maquinaria, la ecografía, la laparoscopia, el intervencionismo que se están haciendo, cirugías vasculares que antes era impensable, por laparoscopia, por fluoroscopia, son cosas que hace muy poquitos años, 5 años era impensable, y ahora es un crecimiento totalmente exponencial que pues a lo mejor nadie se lo creía, pero sí, ahí estamos. He visto en algunos comentarios sobre tu clínica, pues por ejemplo una clienta que te decía
cogí a mi gatito, lo llevé, estaba un malito, tal, y al poco tiempo aquí está mi gatito, está y súper contento, ¿no? Mm. Eso te tiene que crear una sensación, le crea una sensación a una muy, sí, a una muy bonita. Por eso es lo que digo, es una carrera que es vocacional totalmente, al 100% es vocacional, porque esos casos son muy satisfactorios, pero bueno, también está el lado malo de la moneda. Hay casos en los que no puedes sacarlos adelante o que son muy mayores y que ves cómo esos propietarios pierden a su mascota. Para mí, vamos, sus hijos, porque al final son casi como hijos. Para nosotros, por lo menos, los veterinarios. ¿Qué opinas tú de cuando salen estas noticias que, por ejemplo, no sé, alguna persona que es millonaria dice, pues yo voy a hacer un testamento y se lo voy a dejar todo a mi perrito o a mi perrita o a mi gatito o a mi gatita? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, que no se puede hacer, pero el que lo quiera hacer, hombre, tendrá que dejar a un responsable, ¿no? Que se haga cargo de ese bien y lo pueda administrar y a lo mejor no solo ayudar a su mascota, que a lo mejor le sobra para esa mascota y poder ayudar a otro tipo de animales, protectoras o animales que lo necesitan más. Ya. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor logro de tu clínica hasta ahora? El mayor logro de mi clínica es el crecimiento que estamos teniendo en tan poco tiempo, poder haber contratado a otro veterinario más, a un auxiliar más, a gente que estamos formando de prácticas y bueno, cada día es un reto. Es un reto. Mm. Se te nota que te gusta mucho lo que haces y claro, eso también se nota a la hora de, pues eso, de lo que digo, que sois un referente como clínica veterinaria. Mm. Bueno, desde aquí, desde el programa Se Buscan Locos por la Cordura, pues estamos seguros que vais a seguir pues como estáis, como vais ahora mismo encaminados, increciendo, ¿no? Y nada, y agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros. Tienes un minuto, si quieres, para dirigirte a las cámaras y decirle algo a esas personas que, pues que no tratan a los animales como deberían de tratarlos. ¿Tienes un minuto, si quieres? Sí. Para mirar, no sé a la si cámara. Un minuto, pero bueno. A ver qué se te ocurre decirles. A todas las personas que tengáis una mascota o que vayáis a querer tener una mascota, tenerla con responsabilidad, sabiendo que son un ser muy querido, que nos van a dar mucho cariño, pero que igualmente hay que devolvérselo, hay que cuidarles, hay que tenerles bien vacunados, bien desparasitados, bien alimentados. Y no olvidaros que son nomás de la familia. Muy bien, pues genial, genial, Javier. Muchísimas gracias por a ti, José, acompañarnos aquí en el programa. Y escucha una cosa, yo creo que lo suyo sería mandar desde aquí un saludo, por supuesto, a todo el equipo que tú tienes ahí en la clínica, que además tenemos que decir, además de clínica veterinaria, también si quieren llevar al perrito para ponerle peluquería, guapo, elegante, peluquería, también tienen, también hay peluquería, o sea, sois completos, ¿no? Eso es, hacemos de todo. Hacéis de todo. Y bueno, un saludo para todo el equipo y para Irene, que nos ha colaborado también con los vídeos y con todo esto, ¿eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Javier. Todo, José. Y nada, tenemos que despedirnos, pero antes de eso, como siempre, recordamos que esta sesión ha llegado a todos vosotros por gentileza de Clínica Adcure. Nos despedimos ya con el spot y bueno, si Dios nos lo permite y además disfrutando de la libertad de elección, nos volveremos a encontrar aquí por la próxima semana. Chao, hasta luego. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.